Me parece que hay un desconocimiento bastante grande de parte del público de cómo funciona un medio, cómo funciona una televisión, cómo funciona un radio, qué rige, qué motiva a esos trabajadores y a esos profesionales que están ahí. Y no es por culpa del público, es culpa de la misma prensa que no ha podido tender ese puente y explicar cuál es nuestra labor. Así que planto también como contribución esa idea de que la prensa tiene que ser más transparente, tan transparente como está exigiendo que el gobierno sea,